Un saludo a todos, compañeros blauranas. El Atlético de Madrid acaba de sobrevivir a un intento de robo alucinante nuevamente por parte del Club Estado. Y es que ya lo dijimos hace algunas horas que Vinicius estaba jugando de gratis. Este jugador que debió recibir la segunda amarilla en tres ocasiones en el partido contra el Alavés y no la recibió porque sabemos lo que le pasaría al árbitro si es que dejara al Club Estado sin su máxima figura en este partido tan importante, pues fue protagonista de la jugada del encuentro. La jugada que señala el árbitro como falta, por la cual se cobra un tiro libre y que termina en el gol de Eder Militao. Pues como ya lo hemos visto en las retransmisiones, Minicius logra regatear a Lenormand y hace lo que más sabe hacer, que es tirarse al piso, hacer un piscinazo, fingir una falta. En eso yo creo que sí es el balón de oro, obviamente. Y luego de fingir la falta, pues el árbitro... Llega a cobrar la jugada que ya todos hemos visto. Por razones obvias del copyright, no puedo mostrar la jugada de la que estamos hablando. Y por si no fuera poco con el piscinazo y con que el Trampa se puso por delante en el marcador en una jugada totalmente ilegal y e que debería haber sido invalidada, pues el partido se suspendió por unos minutos, ya que unos Ultrasur, unos aficionados de estos radicales del Atlético de Madrid, pues empezaron a tirarle cosas a Courtois, al parecer le tiraron un mechero o cosas así, cosa que obviamente es condenable, obviamente espero que el Atlético de Madrid logre identificar a estas personas y le sancionen de alguna manera, pero también es necesario que se diga todo en la narrativa al completo, y es que Courtois fue el primero en provocar a los ultras del Atlético de Madrid. Probablemente el arquero ha estado recibiendo insultos o comentarios o gritos de desprecio, ya que recordemos que él ha sido jugador del Atlético de Madrid hace algunos años. Es cierto, pero como ya hemos dicho muchas veces, los futbolistas deben dar un ejemplo, deben tener una educación superior a la de los aficionados que se comportan de esta manera con ellos. Y esto no es para nada antinatural. Todos los buenos jugadores del mundo reciben insultos, cosa que no debería pasar, es cierto, pero vamos, no vivimos en la utopía que quisiéramos todos. Una cosa es que los aficionados que están fuera del campo te busquen las cosillas y otra cosa muy diferente es que tú entres a las provocaciones y terminas por enervar el partido, terminas por aumentar la temperatura del encuentro y pues suceden las cosas que suceden. Espero que así como el Atlético de Madrid señale y penalice de alguna manera a los aficionados que tiraron objetos a Courtois, también haya un llamamiento de la liga, hay un llamamiento de los organismos encargados para con la conducta del portero en este momento, porque una cosa no quita la otra. Y es que la actitud provocativa de los jugadores del Real Madrid pareciera que es algo que lo logran absorber en su ADN cada vez que algún futbolista ficha por el club blanco, esta actitud prepotente. Y es que por primera vez de después de mucho tiempo pensé... Que Vinicius iba a tener un partido totalmente profesional. Iba a tener un partido en el cual no se le podría reclamar nada. Porque al menos en el primer tiempo, y la mayor gran parte del segundo, él simplemente estaba jugando con el balón. No se metía a provocaciones, no se metía a disputas. Y bueno pues le salió su naturaleza provocadora, su naturaleza irrespetuosa. Ya no solo en esta acción con Coque, que es la foto más viral que se ha hecho hasta el momento, sino que en un corner que logra conseguir, luego de que Rodrigo de Paul logra quitarle el balón, pues comienza a proferir frases, a proferir eh, momentos en los que se ve que quiere enervar a la afición del Atlético de Madrid a pesar de que no los mira, empieza a gritar al aire. Incluso en un momento el comentarista de ESPN le dice que está sobreactuando, para mí no es la palabra sobreactuando, está provocando. Obviamente, él continúa con esta sensación de que es impune, de que haga lo que haga, no le va a pasar nada y no le ha pasado nada. Pero nuevamente, este jugador demuestra a cada partido que esta es su naturaleza. En este caso, cuando Coque le reclama que se ha tirado, que ha hecho un piscinazo, bueno, Vinicius tiene la actitud que ya conocemos. Y para rematar el encuentro sucedió una jugada que deja retratado totalmente al bar y a la utilización de esta por parte de los árbitros cuando se trata de tales o cuales equipos. Puesto que al final del encuentro, los 97 o 98, si no mal recuerdo, Lorente, Marcos Lorente le hace una entrada de roja directa, es cierto, a Fran García, una entrada. Que con toda razón entra el bar a llamar al árbitro para que expulse al jugador del Atlético de Madrid. Una acción que para nada voy a decir que ha sido incorrecta. Lo que sí voy a decir es que me parece súper sospechoso y súper lamentable que en este momento sí haya entrado el bar y en este momento no haya entrado el bar. El árbitro de hoy, Busquets Ferrer, recordemos que fue el protagonista en el Villarreal Barcelona de hace algunos días en ese partido donde se lesionó Ter Stegen, pero ese partido donde dejó unas imágenes lamentables de jugadores del Villarreal dándole patadas a la minyamal. mal. Y como bien lo señalaban en su momento todos los analistas arbitrales, ya no solo era cuestión de la responsabilidad de Busquets Ferrer, que él estaba cerca de estas acciones, las cuales no sancionó con roja directa, sino que fue responsabilidad sobre todo del VAR, que no llamó a este árbitro a corregir sus decisiones, cosa que sí pasó en este caso. Porque Busquets Ferrer marca la falta y señala como amarilla la entrada de Llorente sobre Fran García. El VAR lo llama y le corrige para que saque la roja directa. Cosa, como digo, totalmente coherente teniendo en cuenta la acción del de jugador del Atlético de Madrid. Pero no puede ser que en unas veces sí entre el VAR a corregir. Una decisión del árbitro y en otras veces no entra el bar. No puede ser que siempre se decida si va a entrar o no va a entrar en el bar en función al color de la camiseta. Y es que también me llama mucho la atención de que todos estos que hablan en las retransmisiones de los partidos de la Liga Española siempre aluden a que el bar no puede entrar aquí, sí puede entrar allá, no puede entrar con el árbitro tomando una decisión. ¿Por qué el bar no llama a Busquets Ferrer a corregir esta falta? ¿Por qué el VAR no llama a corregir el piscinazo de Vinicius? ¿Por qué esta ambigüedad con respecto al VAR para señalar lo que conviene, sí, y lo que no conviene, no? Conviene al Club Estado, obviamente. ¿Por qué el VAR no entra en estas acciones? Y es que esto ya no hay por dónde cogerlo. Lo decimos desde que empezó la temporada y cada jornada que pasa se reafirma. Este club va a tratar de robar esta liga, va a robar esta liga por lo civil o por lo criminal. Va a ganarla por lo civil o por lo criminal. Cada jornada se demuestra que los árbitros están totalmente condicionados. Un jugador que no debió estar en este partido porque debió ser expulsado frente a la alavés, estuvo en este partido y la jugada del gol se provoca por un piscinazo de él. El VAR no entró para corregir la decisión del VAR de no haber sido, perdón, del árbitro, de no haber sido por la jugada de Correa al final del partido, pues el Atlético de Madrid se hubiera ido con una derrota. Hoy se hubiera ido con una derrota. En un partido totalmente soporífero, con poquísimas ocasiones y con un fútbol totalmente rácano por parte de ambos equipos. Y es que el señor que ya sabemos, el señor de las gafas, se ha dado cuenta de las, los problemas futbolísticos que arrastra este Madrid desde hace muchos años. Por eso está el interés de tenerle un empujoncito extra por parte de los colegiados. Por parte de los señores que deberían impartir justicia, pero están condicionados porque saben de que si imparten justicia y esto perjudica al Club Estado, se acaba su carrera. O los descienden, como mínimo, como le pasó a Figueroa Vázquez en la temporada pasada. Esto es el Club Estado. Esta es la Liga del Trampas. Y esta vez, sí, el Atlético de Madrid logró salvar un punto. Pero que no quepa duda que esto ya es una tónica. Ellos ya no se esconden, ya no tienen vergüenza y no les temblará la mano a través de los próximos partidos, para seguir robando. Recuerden que este es el canal de un barcelonista hecho para barcelonistas. Nos vemos en la próxima.